Hola, soy Miriam del canal de La Casita de Puchis. Ahora voy a hacer la nave espacial del astronauta. Entonces, voy a ocupar el gancho 2.5. Yo sé que se van a preguntar que por qué sigo usándolo, pero es que quiero que queden pequeños. Y entonces, para lo del móvil, va a ser en tono la nave azul con blanco. El rojo es para un detalle para la ventana y los alerones, creo que se llaman así. Entonces, voy a ocupar más estambre blanco, ¿eh? No crean que porque es poquito, vamos a ocupar poquito. Entonces, voy a hacer la trompa del cohete con este color azul, el blanco en el cuerpo del cohete. Y los alerones voy a utilizar el azul y el rojo. Voy a ver cuál de los dos escojo. Y la ventanita va blanco con rojo. Entonces, voy a ocupar estambre, angorita, pero a ustedes les recomiendo ocupar hilaza o estambre cristal para que les quede pequeño, ya dependiendo del gusto. Pero si quieres que te quede un poquito más grande la nave espacial, usa nada más el gancho del número 3 y ya con eso quedas, que quede más grandecita. Entonces, yo voy a procurar que me quede pequeña. Estoy pensando que me quede como de unos 13 centímetros o algo así, para que equilibre con la nave espacial del Aliens que voy a hacer. Y voy a ver qué más hago, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el estambre azul y voy a comenzar con la trompita del cohete. Ok, voy a comenzar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Todas las vueltas las subo con una cadena y las cierro con un punto deslizado. Y cada vez que diga lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video y luego que hagas la indicación que acabo de dar, le des play y sigas con la siguiente indicación. ¿Ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. Ok, ya voy en el segundo, voy en el tercero y cierro la vuelta. Ay, ahí está. Y vean. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. 9 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. A ver. Ya va la última y el último aumento. Y cierro. Después, vean. En la vuelta 5 voy a hacer un punto, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 2. 4, 5, 6. Voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Bueno, vamos a tejer 9 y 10 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. Entonces lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Ahí está. En la vuelta 12, ahí espérenme que está chueco esto. Voy a cambiar el color a color blanco. Y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Vean. ¿Ok? Lo tejo. Son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 3, 4 y 5 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. Y entonces tejemos las dos vueltas punto por punto, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay, 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 ahí está. En la vuelta 16 vamos a tejer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 17 a la 27 son punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada fila. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Yo marco, es que siempre me pierdo, pero lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto de la 17 a la 27. Ok, en la vuelta 28 voy a empezar a las disminuciones. Voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 29 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 30 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 31 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a cambiar al color azul otra vez. Vean, ya está el cohete casi. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Un punto, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Esto va a quedar abierto, pero luego hacemos un taponcito ahí, una tapaderita para que no se salga el relleno. Entonces, primero voy a hacer esto y luego regreso a tapar ahí. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, un punto, un aumento, 12 veces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 33 y 34 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 35 y 36 voy a seguir igual. Lo iba a dejar con 3 vueltas, pero no. Voy a dejar 2 vueltas más. Tejo punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé las vueltas y entonces voy a rematar. Ahí está. Ok, vamos a hacer la base de aquí y eso lo vamos a hacer en color blanco. Antes vamos a rellenar muy bien la nave para que quede bonita y así como gordis. Y entonces, vamos a hacer la base que está aquí abajo para que quede tapado y no se salga el relleno. Ok, vean. Ahí está. Y entonces, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, ya la rematamos, pero voy a cortar estambre. O sea, le voy a dejar estambre porque voy a pegarla, voy a coserla aquí. ¿Sí? Entonces, para eso voy a bajar esto
dejen ensarto. Y vean, en la línea blanca es donde voy a unir, ¿sí? Entonces, voy uniendo punto por punto. Lo uno así. Espérenme. Ahí está. Y regreso, ¿ok? Y va a quedar aquí abajo ya tapado. Ok, ahora vamos a hacer los alerones. Estos, vean, va a quedar así uno y de este lado otro. Entonces, vamos a empezar con el color rojo. Y vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a rematar, pero dejo estambre. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a partir así a la mitad, pero que coincidan las dos puntitas de donde termine los 12. Voy a ensartar. Así. Y esto que hice, los 12 puntos, tiene que quedar abajo. Voy a unirlo a partir de la segunda vuelta de acá, de abajo hacia arriba. Entonces, lo alineo y hago esto. Atravieso y atravieso donde termina lo de los 12 puntos bajos. ¿Ok? Y así. Y me voy toda la filita así. ¿Ok? Lo atravieso y paso por abajo. Y así le hago. Lo uno y regreso. Y va a quedar así, miren. Se ve que aquí se va a ir sumiendo para acá. Lo vuelvo a atravesar. Y vuelvo a pasar por abajo. ¿Ok? Entonces, lo sigo uniendo y regreso. Aquí al final voy a hacer esto. Agarro aquí arribita y hago esto. Lo paso por aquí y remato. Vean. Y ya quedó. ¿Sí? Y entonces lo rematé y lo paso por donde sea. Y jalo y ya quedó. ¿Qué nos falta? Nos falta la ventanita. ¿Ok? Voy a hacer un círculo con fieltro, porque si lo hago con tejido como que va a quedar muy tosco y va a ser más peso. Entonces hago un círculo en tono rojo y otro más pequeño en blanco para que quede como un claraboya. Ajá. Entonces déjenlo, hago y regreso. Ok, vean.
Ya quedó. Entonces, voy a pegarla con silicón líquido. Ah, pero espérenme. Algo importante. El rojo mide más o menos 4.5 centímetros y el blanco mide 3.5 centímetros. Más o menos. Ahí sí es al gusto. Vean. Y lo coloco aquí. Lo mismo hago con la otra. Pero de tal manera que quede como centradita, o sea, que no se vea, que no se desaparezca el rojo. Y ahora sí, ya quedó. Ok, veamos. Mide aproximadamente 15 centímetros. ¿Ok? Y de ancho mide casi 10 centímetros. Entonces sí quedó a buen tamaño para lo del móvil. ¿Ok? Ok, espero que les haya gustado el tutorial. Compartan, suscríbanse y ya poco a poco iremos formando el móvil. Si quieren hacerla más grande, nada más cambien el gancho y el estambre y ya queda. Yo los estoy haciendo pequeñitos para que todos sean el móvil. Bueno, ni tan pequeñitos, ¿no? Porque me están quedando grandes. Pero si lo quieren más grande, nada más cambien el estambre y el número del gancho. Nos vemos en la siguiente parte. Bye.